Buenos días, espero estén muy bien. Un gran abrazo, familia de YouTube. Les saluda Juan Sebastián Cuentas. Y en este video les quiero compartir el primer domingo de Free Chapel Coming Campus en el edificio. En el video pasado estuvieron conmigo en el servicio que hicieron afuera, pero hoy vuelven al edificio. Y si les cuento un poquito de este ministerio, ellos abren sedes en diferentes ciudades. Su sede principal está en Gainesville, Georgia. Tienen un edificio, creo que lo vieron en el video pasado, pero ellos abren campus en otras ciudades. Eventualmente construyen su edificio, pero cuando inician alquilan el auditorio de una high school. En esta iglesia han abierto varios campus o sedes en otras ciudades que le pertenecen a la misma iglesia. Tienen lo que llaman un campus pastor, un pastor que supervisa todo en la iglesia, en el campus, pero y ahí el grupo de alabanza en vivo, pero a la hora de la predicación mandan una señal en vivo a la pantalla que ustedes vieron, y el pastor principal de la iglesia predica y lo ven en vivo. Él predica desde Gainesville, pero mandan la señal en vivo y lo ven en todos los otros campos en vivo. La visión que de verdad yo sentí una conexión muy especial y por lo cual he venido a servir aquí, es que a mí me gusta mucho todo lo que es el sacrificio para levantar el tabernáculo, el levantar el templo y adorar. O sea, el sacrificio de tener que venir aquí al campus o al auditorio de la escuela a las 5 de la mañana, estar aquí, levantar el sonido, la batería, los instrumentos, conectar monitores, conectar video, conectar todo esto. A mí me fascina porque siento que estoy yo saliendo de mi zona de confort para adorar a Dios, para ministrar, para darle algo que me cuesta. Entonces, esa es la razón por la cual me gusta venir a servir en esta iglesia. Me gusta la visión que tienen. Me gusta eso y por eso es que me gusta servir. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de tal vez servir una vez al mes o en algún campus de alguna iglesia que tenga esa visión, se los recomiendo, porque obviamente manténgase fiel a su iglesia, pero también salgan y sirvan y aprendan de todo esto que ellos hacen aquí. Esa es una de las cosas que yo he aprendido mucho. Es todo el seteo, las multitracks, todo lo que ellos hacen. Trato de aprender, trato de absorber la información, luego ir y llevarla a mi iglesia, implementar muchas de las cosas que aprendo aquí en mi iglesia. Y eso se los aconsejo. Si tienen la oportunidad, consíganse un campus móvil, vayan, sirvan, ayuden a setear el sonido, que aprendan muchas cosas y luego vayan y llevan a sus campus para que crezcan, para que mejoren la manera que hacen las cosas en su iglesia. Worship. It's good to be back in the house. Amen.
joy I own. Yeah. When brokenness and pain is all I know, I won't be shaken. No, 'cause I won't be shaken. Where Jesus bled
see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down. The entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Yet we praise his name forever. Oh, praise the name of the Lord God. Oh, praise his name forever. So my vlog today is about mobile campus. Mobile, the vision of a mobile campus, the setup, tear down, the early morning mobile campus. The grind, baby. Tell me a little bit about that. You gotta be built different for it. It's not for everybody. So we get here usually somewhere between 5:30 and 6 in the morning for a 9 a.m. service. So somewhere between 3.5 hours or 3 hours prior. Ooh. And we push that to get sound check and everything done all the way up to an hour before the service. So the goal is from the moment we arrive to about 8 a.m. to get everything done so that people can start walking in at 8 in the morning and everything be done. So the pace in which everything moves is kind of like going to a really good restaurant. Behind the kitchen, kind of crazy, and outside when everyone comes to the restaurant, everything's already set. Like the white linens are out, the forks are out. Me gusta la preparación y el sacrificio de alabanza. Entonces,
Bueno, no tengo mucha persona aquí alrededor mío, así que me voy a quitar esto por un instante. Para mí es muy especial el sacrificarme, salir de mi zona de confort para adorar a Dios, para tener que hacer todo este trabajo. Y bueno, esta visión me gusta porque también me siento identificado de que mi papá, toda la vida, él ha sido pastor desde antes que yo naciera. Entonces, toda la vida mi papá ha tenido un ministerio en su pastorado de levantar iglesias, formarlas, y Dios siempre, después de que ya se levantó la iglesia, le ha abierto la puerta y lo ha movido para otro país, para otra ciudad, para otro estado. Y hasta el día de hoy, todas las iglesias que mi papá ha levantado y ha formado están ahí, siguen firmes, obviamente con otros pastores, pero ahí están fuertemente. Entonces yo me identifico mucho porque por años siempre tuvimos que ir y plantar y sacrificarnos y levantar el templo para adorar. Muchas veces estábamos tal vez alquilando un edificio de una iglesia que ya existía y teníamos que nosotros llegar temprano, poner nuestras cosas, luego quitar todo, limpiar, guardar. Ese sacrificio le agrada a Dios. Yo he visto que el que tú te salgas de tu zona de confort y te esfuerces extra para adorar a Dios es algo impresionante, es algo especial que Dios bendice. Yo he visto la mano de Dios en mi familia, en mi vida. No soy perfecto, pero Dios honra tu sacrificio y tu esfuerzo. Entonces les aconsejo y les animo que se esfuercen, que se sacrifiquen en la adoración. No solo no se queden cómodos, levanten sus instrumentos, límpienlos, aspiren debajo de su batería, háganle mantenimiento. Todo ese sacrificio, todo ese tiempo extra, que no sea solo tocando, eso agrada a Dios. Él ve que tú te quieres sacrificar para darle algo excelente, no solo musicalmente, sino que esté limpio tu instrumento, que esté las conexiones organizadas, que pases más tiempo tratando de perfeccionar las cosas. Eso le agrada a Dios, así que les aconsejo. Let's do freedom. To wrap it up, I was telling them that one of my biggest reasons why I love coming here is like I love the sacrifice of praise. Big time. Building up the tabernacle. Big time. Make it cost something for me. Big time. For it, because I feel like God always loves that. Big he time. Appreciates that. Because it's a big time flesh sacrifice. Like you could. It's weird to say it, but like there's blood, sweat, and tears that goes into this. It's not pretty. I just walk in and kind of doing it down. So, but I think that God honors it big time. I think it puts a different level of attention on things. And I feel like the Lord responds to the early morning. Mm-hmm. Just as much as He would anywhere else, but I think that God sees what we're doing here right now and prepping and getting our mind and everything focused on it. And this is a way of us offering something back to God into the house prior to us even worshiping Him. So like that would be the equivalent of us, you know, in the Old Testament going and having the lamb sacrifice as well, and that incense would rise. That's right. We hope that these mornings become that. Like that's on top of the worship that we provide. Like 100 to the Lord, you know, that even this moment becomes a sacrifice of praise as well. Yeah. This whole thing doesn't go unseen. It doesn't happen in vain. Mm-hmm. You know? That's right.